la presidenta del Comité de Empresa de UPS Vallecas. Es una multinacional norteamericana que ha metido 2 expedientes de regulación de empleo, los hemos ganado los 2 en la administración y además lo hemos ganado los recursos. Y la empresa ha metido un 3er expediente de regulación. Como lo acaba de meter los trabajadores de UPS, decidimos venir a la manifestación porque, además de que estamos en contra del pensionazo y en contra de la reforma laboral, creíamos que era una buena oportunidad para aprovechar a denunciar lo que está pasando en UPS. El problema es que ni Comisiones ni UGT dejan espacio para expresar una opinión que no sea la de ellos. Pactar, pactar y pactar. Y como les decimos que se puede y se debe luchar contra los ERE, se han enfadado y mucho. La mejor garantía para defender los derechos de los trabajadores, tanto laborales como sociales, son las organizaciones sindicales de clase. Quiero destacar el ejemplar comportamiento de los trabajadores y de los sindicatos de este país con sentido de la responsabilidad y de país ante la crisis económica y los problemas graves de empleo que tenemos. Y también para apoyar las posiciones sindicales en la negociación del mercado de trabajo y para la aplicación de un acuerdo responsable en materia de negociación colectiva. Que hace falta ya una huelga, una huelga. Que hace falta ya una huelga. No más seres en UPS. Que no más seres en UPS. Se puede, se debe luchar contra los seres. Se puede, se debe luchar contra los seres. Bueno, y a todos su invente le queremos. Se malgasta así la libertad de expresión, es quitar la megafonía y venir aquí a pegar y quitar los micrófonos. Esa es la libertad de expresión de la burocracia que firma un ERE tras ERE en las empresas. Esa es la burocracia que nos vende los puestos de trabajo. No. Se puede, se debe luchar contra los ERE. 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 Sí, sí. Sí, unidad, pero para luchar, sí, sí.
ser muy breve para que no quede ese sabor de boca amargo que queda. Nosotros vinimos aquí a luchar contra el pensionazo, a decir que no queríamos la reforma, a decir que estamos en contra de la reducción del gasto público que quiere el gobierno, pero también a decirle a los dirigentes de Comisiones y UGT que solo hay un camino para parar al gobierno, que es la huelga general. Y nos vamos de aquí con un piquete, que no tienen cojones para enfrentar a la patronal, pero lo echan contra los trabajadores. Nosotros dijimos, sí, sí, unidad para luchar. Y maltratados como nos han hecho, volveremos. Porque tenemos muy claro quién es el enemigo y quiénes son los que hacen de capataces de la patronal. Felicitaciones a todos los compañeros y a las compañeras. Así se demuestra el coraje. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva!